Pasamos al tercer punto del orden del día, asuntos dictaminados por la Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública. 3.1. Se propone aprobar el límite máximo de gasto no financiero para el presupuesto consolidado de 2014. ¿Se aprueba? Por un tiempo máximo de 3 minutos. Señora Sánchez. Me van a permitir, porque anteriormente la señora Cantalapiedra ha dicho una cuestión que no es verdad. ¿Sabe de lo que estamos en contra, señora Cantalapiedra? De la simpleza política, en la que vale solo el sí o el no. Aquí se han dado argumentos sólidos y les pedimos sensatez, y lo que buscan ustedes aquí, que es el consenso en el Ayuntamiento de Valladolid, nosotros es lo que demandamos con el resto de la comunidad. Izquierda Unida pide diálogo y consenso con el resto de la comunidad. Así que, por favor, que no se digan cosas que no se han dicho en este pleno. Por otra parte, nuestro grupo va a votar en contra de este límite de gasto público, como ya lo hizo el año pasado, en coherencia con la oposición de Izquierda Unida a la reforma del artículo 135 de la Constitución, en coherencia con nuestro rechazo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en coherencia con la defensa del interés general y de los derechos de las personas. Y es que, como ya se advirtió, dicha reforma constitucional ha abierto la puerta de lleno a los recortes, porque limitar el gasto público hace que en tiempos de escasez se tenga una excusa perfecta para recortar servicios básicos. En otro orden de cosas, para calcular el límite máximo de gasto no financiero, tal y como se explica en el expediente, se toman como base los datos del ejercicio anterior con una serie de ajustes. Ajustes en tres aspectos. En primer lugar, intereses de la deuda. En segundo lugar, gastos financiados con aportaciones de otras entidades. Estamos hablando de la Junta de Castilla y León, del ECIL, entre otras. Y enajenación de inversiones reales. Es decir, o lo que es lo mismo, la venta de parcelas o edificios de propiedad municipal. Y es precisamente este último punto el que nos suscita dudas. Por eso, en la última comisión de Hacienda, preguntamos por los criterios utilizados para determinar en aproximadamente unos 10 millones de euros los ingresos previstos por la venta de bienes de carácter patrimonial para el año que viene. Se nos dijo que dicho cálculo se había llevado a cabo en el área de urbanismo, así que el mismo día preguntamos por escrito a la señora Vidal de dónde salían esas cantidades y cuáles son las parcelas que se tiene previsto vender. Aún no hemos obtenido respuesta y esperamos que nos puedan adelantar algo. Desde Izquierda Unida también consideramos temerario estimar una cantidad muy elevada, ya que el año pasado ocurrió, ¿no? Se estimó una cantidad de 9 millones de euros y finalmente se han recaudado simplemente 2. Así que muchas gracias y simplemente comentarles que a ver si nos pueden contestar a esta cuestión, aunque sea el señor Blanco el que vaya a responder. Gracias, señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, estamos ante un expediente que se trae a aprobación con el techo de gasto para el año 2014, techo de gasto no financiero, que es una cuestión puramente técnica, en la que no es posible introducir ningún aspecto discrecional. Los datos han sido calculados por el Servicio de Gestión Presupuestaria conforme a lo determinado por la normativa de aplicación, circunstancia que así consta, por cierto, en el informe de intervención que obra en el expediente. Existe una norma para determinar el límite del gasto, norma que el Ayuntamiento está obligado a aplicar y de la que se obtiene el resultado señalado. Entre otros datos de obligado cumplimiento, esa tasa de referencia de crecimiento del PIB a que hacía referencia, señor Herrero, no es un criterio del equipo de gobierno, sino una imposición que nos viene establecida por el Ministerio de Hacienda, ilegalmente establecida. No existe ninguna razón de conveniencia o de oportunidad política que pueda ser tomada en consideración para realizar el cálculo. Para la estimación del techo de gasto, como se ha dicho, se parte de la previsión de liquidación de 2013. Sobre este importe se hacen una serie de ajustes y, entre ellos, las previsiones enviadas por Viva relativas a la liquidación correspondiente a 2013, que estima que van a vender inmuebles por importe de 2.091.540 euros y así figura en el informe. A este resultado se le aplica el 1,5% previsión de crecimiento del PIB y al resultado correspondiente se le suman una serie de variables, entre ellas la previsión de ingresos en el año 2014 como consecuencia de la venta de parcelas.
el detalle de los 10.686.250 euros es el siguiente. Parcelas del patrimonio municipal del suelo, 3.050.000 euros. Parcela de las Heras, 4.721.250 euros. Y ventas de Viva, 2.915.000 euros. Cantidad que es la que aparece en el informe del Servicio de Gestión Presupuestaria, donde se realizan los cálculos del techo de gasto a la fecha referida. Únicamente decir que este techo de gasto podría incrementarse en el supuesto de que durante el año en curso se recibieran más subvenciones de carácter finalista, y este límite máximo de gasto solo podrá alcanzarse si existen previsiones de ingresos suficientes para financiar dicho gasto. La única razón para no estar de acuerdo con el límite de gasto es que se demuestre que los cálculos no están realizados conforme a la normativa de aplicación, circunstancia que no ha sido acreditada. Antes, al contrario, la intervención municipal manifiesta su conformidad con la operación seguida en el cálculo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Se somete a votación este punto del orden del día. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba con 17 votos a favor, 13 votos en contra, 3 votos en contra, perdón, y 9 abstenciones.